Vamos con las noticias más importantes. Vamos a iniciar con un incendio que se registró en una granja ubicada en Guazapa. Stephanie Enríquez nos tiene más detalles en la siguiente nota. La fuerte columna de humo se veía desde lejos. El cuerpo de bomberos sofocaba las llamas desatadas en una granja ubicada en el kilómetro 30 y medio de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa. Cuando yo vi la humadera, me dejé venir de Aguilares. Entonces miraba como que era la humazón del volcán. Entonces me decía, pero yo pensaba, estaba viendo que con el tiempo que tiene el sistema eléctrico, ha de haber habido algún chispazo o desperfectamiento. Cuando vine, vi el humo, pero yo no me imaginé que era tal gravedad, digo yo, pues. Pues si uno siente siempre por humanidad, va la lástima siempre de los demás. Habitantes de la zona también se sorprendieron al ver que las llamas se propagaban rápidamente en la estructura, aunque no afectó viviendas cercanas. Nosotros solo vimos la gran humazón y empezó a salir humo negro por todos lados y ahí. Eso fue como a las 11:30. Uh-huh. ¿No sintieron temor ustedes porque se podía propagar a este sector? ¿Cómo no? Salimos, bueno, como en la casa del siguiente, la de mi abuelo. Uh-huh. Y ahí nos fuimos a sacar al señor para llevarlo para otro lado. Uh-huh. Tras varios minutos del trabajo por parte de bomberos y el apoyo de otras instituciones, el fuego fue controlado. Se presume así extraoficialmente que pudo haber sido un cortocircuito, ¿verdad? Está en investigación todavía. Fue un incendio bastante fuerte que prácticamente duró desde las 12 del mediodía hasta las 2:30 de la tarde. La infraestructura quedó dañada significativamente y no se reportaron personas afectadas. Según el cuerpo de bomberos, este lugar se utilizaba para criar aves de corral. Sin embargo, no reportaron animales afectados, ya que la estructura estaba vacía al momento del incendio. Desde el distrito de Guazapa, Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión. Otro incendio ocurrió en una bodega ubicada en la avenida San Martín del distrito de Santa Tecla, en La Libertad, donde una persona resultó lesionada. Elementos del cuerpo de bomberos llegó al sector para sofocar el fuego que inició tras un cortocircuito que provocó la explosión de 4 cilindros de gas. Lo hemos repetido varias veces y lo han dicho las autoridades, los cortocircuitos son la principal causa de siniestros, así que tómenlo en cuenta, revise bien su casa, revise bien su negocio para evitar problemas. Vamos a cambiar de tema para contarle que el gobierno presentó un proyecto que tratará de facilitar el comercio entre El Salvador y el mundo. Se llama Programa de Certificación Operador Confiable y esta es la nota. De competitividad. Según las autoridades, se trata de la certificación de empresas de tal forma que sean tan confiables que se les pueda aplicar la menor revisión de sus mercancías y así agilizar su paso en las fronteras. La reducción del porcentaje de revisión. ¿Y eso por qué se realiza? El operador confiable tiene un nivel de selectividad de riesgo que anda por el 3%. Quiere decir que al conocer nosotros todos los indicadores de forma como ustedes operan, tendrán menos selectivo rojo. La meta es certificar a 100 empresas en la categoría de operador confiable en el menor tiempo posible e incluye a grupos logísticos y demás actores de la cadena de suministros, sostienen las autoridades involucradas. Algo que nosotros buscamos es poder agilizar la entrada de los insumos que las empresas van a utilizar para poder producir. Y eso se verá facilitado y agilizado gracias a esta medida. La iniciativa funcionará como una alianza entre la autoridad pública y el sector privado. Es una figura que pretende que la aduana confíe en la empresa y con ello, con esa confianza, poder generar y poder facilitar los pasos que tiene que hacer la empresa para trasladar sus mercancías. Si bien el proyecto fue presentado de forma oficial este miércoles, 14 empresas ya gozan de una certificación confiable, según los actores.
un proyecto en el cual participan diferentes instituciones del Estado, entre ellos los Ministerios de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores. Un programa importante sostienen en la medida que, de acuerdo a las autoridades, facilitará el comercio entre El Salvador y el mundo. Desde la Cancillería salvadoreña, Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Ahora le vamos a informar sobre los resultados del programa de migración laboral, que es una iniciativa del Ministerio de Trabajo. Esta medida, según las autoridades desde esta cartera de Estado, ha beneficiado a cerca de 11.000 familias. Es gratuita y reiteran las autoridades que no hay que cancelar absolutamente nada para poder aplicar y a ver si les pueden dar una visa de trabajo para estar un tiempo en los Estados Unidos, en Canadá o en otro punto del mundo. Hay muchas estafas que se están dando, informándole y diciéndole a la población que les van a conseguir una visa de trabajo, que entreguen dinero, y eso se está convirtiendo en estafa. También nosotros ya procedimos ante la Fiscalía y ante las instituciones del Estado. Vamos a cambiar de tema porque hay algunas denuncias y necesidades planteadas por algunos pobladores de la Libertad Sur. Ante esto decidimos hablar con el alcalde, Henry Flores, y esto fue lo que dijo. El acceso al pueblo no sirve, o sea, todas las calles están defectuosas. Quizás sería de también agilizar el tren de aseo. ¿Proyectos no han habido? ¿Cuáles proyectos? A medida de lo que estamos viviendo, yo siento que no estamos tan mal, por decirlo así. Las necesidades de los habitantes ya han llegado a los oídos del alcalde de la Libertad Sur, Henry Flores, quien asegura tener su propia receta para atenderlas. Estamos haciendo una evaluación de los primeros meses también sobre las necesidades que tiene principalmente Comasagua y hemos empezado a hacer un diagnóstico que estamos ya por finalizar sobre lugares estratégicos de la zona de Comasagua, ahora la Libertad Sur. Pero la situación es crítica. Los ingresos municipales no son suficientes para la ejecución de obras. Nosotros encontramos de entrada una deuda municipal en Comasagua de 5 millones de dólares. Para un municipio tan pequeño donde se reciben cerca de 7 mil dólares de ingresos. Eso es lo que se recibe de ingresos en Comasagua, 7 mil dólares. Flores ha señalado que gran parte de las deudas actuales provienen de administraciones anteriores, descartando cualquier aumento en su salario o en las dietas del Consejo Municipal. Nosotros tenemos en el portal, ¿verdad? O si alguien solicita, por ejemplo, información relativa a los gastos, a los salarios, lo que gana el Consejo Municipal, el alcalde es parte del Consejo Municipal, es una información que nosotros pues se le da a la población. En mi caso y en el caso de los concejales, tanto de los del primer periodo como los del segundo periodo, estamos ganando lo mismo que ganaban los alcaldes anteriores. A pesar de este panorama, el alcalde reconoció que enfrenta grandes desafíos para mejorar la calidad de vida de los residentes del municipio. Señor alcalde, ¿considera usted que ha sido eficiente en su administración? Por supuesto, nosotros consideramos que hemos tenido eficiencia y eso lo digo porque nosotros ganamos contundentemente las elecciones. Las calles es un problema complejo no solo de acá, sino de todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, pero son proyectos caros, entonces, claro, nosotros quisiéramos, ¿verdad? Hay proyectos de agua también que nosotros quisiéramos arreglar en la zona de Comasagua, por ejemplo, o en la zona del volcán, ¿verdad? Que hay problemas, pero ¿qué pasa? Allá la posibilidad de hacer un pozo es casi imposible, allá en la zona del volcán, porque está en zona alta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llevar pipas de agua. Nosotros compramos 3 pipas, ¿verdad? Antes se vendía el agua, la alcaldía vendía el agua a la gente. Ahora nosotros regalamos el agua a la gente. En resumen, la situación financiera de los distritos representa un gran desafío, poniendo en riesgo la ejecución de obras y el mantenimiento de los servicios básicos. No obstante, Henry Flores ha reafirmado su compromiso de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes,
a pesar de las limitaciones económicas del municipio. Para Telenoticias Megavisión, Jonathan Cortés. Así es, El Salvador. Ya sabe que esta sección se trata de historia, de conocer qué nos caracteriza, qué hay en nuestro país. Pero ojo, si hay personas que se han olvidado de algún dato o de alguna historia, precisamente por eso tenemos esta sección. Así que póngale muchísima atención. En esta ocasión vamos a hablar del Teatro Nacional. ¿Qué hay detrás? ¿Qué datos tenemos de este teatro? Vea. Teatro Nacional de El Salvador. Es considerado como el lugar más importante para la manifestación de las artes escénicas en el país. Está ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. Su construcción inició el año de 1911 y terminó en 1917. Tiene capacidad para 650 personas. Posee palcos de tres niveles, de los cuales destaca el palco presidencial en la segunda elevación. Asimismo, se encuentra una cúpula elipsoidal que contiene un mural del pintor Carlos Cañas y una llamativa lámpara de cristal. Otros espacios incluyen el vestíbulo, sala de cámara, gran foyer y la pequeña sala para obras de menor montaje y duración. Fue declarado Monumento Nacional en 1979. Alberto Uribe, Telenoticias Megavisión. Sin duda una joya arquitectónica que vale la pena visitar, pero no solo para admirar su belleza, sino que también para ver las obras que ahí se presentan. Así que tómelo en cuenta para sus planes, ya sea de fin de semana o del resto del año. Usted decide. Lo que vamos a ver a continuación, sí me gusta y quiero en serio que participemos. ¿Por qué? Porque se trata sobre los juegos que han demostrado de generación en generación que no van a pasar de moda. O no lo sé. Ahí viene la pregunta, ¿será que esto ya se perdió totalmente? ¿Y hemos cambiado, por ejemplo, la mica por las redes sociales o los juegos en celular? ¿Se acuerdan, no? Es hora de perseguir y tocar a los demás para pasarle la famosa mica. Sí, yo la jugué muchas veces, pero yo soy ya de la generación X. También la piscucha. Ya se acerca octubre, noviembre, y es un buen momento para elevar una con hilo o cordel. Obviamente un lugar donde haya mucho viento. También las chibolas, cuando se le pegan unas a otras a una de respectiva distancia para ganarle a los demás, ya sea apuestas o las mismas chibolas que se tenían que apostar. Ya llevamos mica, piscucha, chibola. Quiero opiniones si esto realmente ya se perdió o todavía hay algunos que guardan estos juegos sagrados históricos. Por ejemplo, el trompo. Ahí sigue, he conocido algunos que continúan y son tan hábiles, pero tan hábiles que de plano da envidia. Si está bailando todavía el trompo, la gente todavía puede tomarlo, ¿no? Y ahí hacer que baile en la palma de la mano, pasarlo por la parte de los dedos. Es decir, hay gente muy experta. ¿Sigue jugando trompo? ¿Tiene fotos o videos? Envíelos, por favor. Esa es la dinámica de hoy. El capirucho, ¿cuántos logró hacer? Yo logré 2 o 3. No podía más. Yo conocí a un señor en Santa Ana que podía hacer hasta 100 seguidos sin ver. Sin ver. Era ya una práctica tan poderosa que nadie le ganaba. Peregrina. Sí, hay una plataforma y diversas categorías. La partida comienza cuando el primer jugador salta a la primera división trazada en el suelo. ¿Quién no se cayó jugando peregrina? ¿Quién no fue campeón o campeona en la escuela o el colegio jugando peregrina? Siempre en nuestras redes sociales estamos para servirle con la información. Confía en nosotros.